Soy Marcelo Torres, un ser humano que tiene sueños, valores y convicciones. Soy un hombre de fe, que me pregunto si todos los días cumplo con mi misión, si vivo para trascender y si hago las cosas bien. Y me lo pregunto porque creo que solo reflexionando en lo que soy, puedo ser mejor. Amo mi ciudad, amo mi país, amo mi familia, por eso estoy aquí. Presentándome ante ti, con los cinco sentidos puestos en ti, te veo, te escucho, te siento, percibo tus necesidades, tus reclamos, tus anhelos. Por eso digo, tú mandas, yo cumplo. Mira, la verdad yo no creo nada, desde hace un año que no tengo empleo y pues nadie hace nada por mí. Tú mandas, por eso fortaleceré el programa de empleo temporal, para que las personas afectadas en su empleo por coyunturas económicas o naturales puedan tener un ingreso temporal a cambio de trabajo de beneficio comunitario. Estaría muy bien que construyan parques tecnológicos y pudiéramos convertirnos en una ciudad del conocimiento. Tú mandas, esa será una de mis propuestas. Lo que deberían hacer es detener a los políticos que roban. Nosotros nunca sabemos en qué usan nuestro dinero. Tú mandas. Ten la seguridad que promoveré el manejo responsable y prudente de la deuda pública, fortaleciendo los mecanismos de transparencia en todos los niveles de gobierno, para evitar los excesos en que han incurrido algunos gobiernos locales, como el caso de Coahuila. Es una tristeza que ningún candidato hable en sus posturas sobre los problemas que tenemos en nuestro medio ambiente. Tú mandas, yo sí tengo una propuesta. Por eso diré sí a las iniciativas encaminadas a la generación de energía de fuentes renovables y limpias. Marcelo, yo trabajo todo el día y no sé si mis hijos hacen o no la tarea. Es mi deseo que ellos asistan a la escuela en la tarde. Tú mandas. Haré todo lo necesario para promover la ampliación de tiempo completo en las escuelas. Así mejoraremos la calidad de la educación y propiciará la participación de las mujeres en el mercado laboral. Marcelo, tú sabes que tienes mi confianza. Solo te pido que nos des la oportunidad a nosotros los ciudadanos de participar y, ¿por qué no?, también de vigilarlos un poco. ¡Tú mandas! Te pido tu confianza para poder crear los observatorios ciudadanos y contralorías sociales en el ámbito federal, para evaluar la conducta y el quehacer público de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, con facultades para presentar quejas administrativas y denuncias por ilícitos oficiales. Oye, Marcelo, ¿no se te hace que son muchos los diputados y los senadores y que es demasiado el dinero que entregan a los partidos? ¿No crees que deberían hacer algo al respecto? ¡Tú mandas! Insistiré en reducir el número de legisladores y, por supuesto, haré lo necesario para que las entregas de dinero a los partidos se reduzcan. Ser diferente es caminar para llegar hasta ti y decirte qué voy a hacer cuando esté en el Congreso. Lo que te ofrezco es la energía de mi voz, como portadora de tus inquietudes. Mi entrega total a la confianza que has depositado en mí. Cumpliré a cabalidad. No desperdiciaré ni un minuto. Subiré a tribuna con iniciativas fundamentadas que sean relevantes para el país. Votaré las leyes y sus reformas haciendo uso de mi libertad. Yo haré diferencia en el Congreso porque como ciudadano también me he quejado del cinismo y desvergüenza de quienes han ocupado curules con el solo fin de obedecer a sus propios intereses y a los de sus partidos. Yo sí tengo un interés y tú eres el que manda.